Hola, segundo video de la serie de PlayStation 2, así de rápido, así de fácil. En este video te voy a enseñar cómo pasar juegos en formato ISO y formato PUBS a tu consola PlayStation 2, ya sea la Fat o ya sea la Slim. ¡Quítate tú! Es muy fácil de explicar y te voy a enseñar todo, ¿ok? Lo que ocupamos obviamente es nuestra memory card con Free MacBook, como lo enseñé en el primer video. Si no lo has visto, velo por favor para que tengas todo esto listo. La USB que vamos a usar en FAT32 y el regalo que dejé en el primer video. ¿Cuál estoy dejando en este video? Cualquier cosa. Recuerda que es una serie de videos, tienes que ver el primer video para entender todo esto, si no, no te va a salir. Vamos a hacer este rollo, ¿ok? Así es que no hay mucho que hacer, solamente sigue los pasos. Vamos para allá. Ok, como vimos en el video anterior, aquí están lo que pasamos a la USB totalmente, ya está todo configurado, ya estamos en la USB, aquí ya tenemos todo lo que ocupamos, ok, ¿qué vamos a hacer ahora? En nuestro regalo que yo di desde el primer video, vamos aquí a programas para PC y aquí tenemos dos carpetas, aquí pueden ver OPL Manager para las portadas y USB útil para los juegos por USB, ok, ¿por qué es necesario esto? Les voy a contar. Atención, tenemos tres tipos de juegos. Número uno, el POPs. ¿El POPs qué es? Es un archivo de PlayStation 1, no son como los ISO normales. En este caso tiene que parchar el juego a formato VCD, video CD, ¿ok? Para que pueda detectarlo la PlayStation 2. Para eso hay un canal de Telegram que igual ahorita les voy a enseñar qué onda, donde tengo muchísimos regalos para ustedes. El número 2, que es el archivo ISO de PlayStation 2, que es el juego, la copia de tu juego de PlayStation 2 que tú quieras, que igual voy diciendo, también tenemos un Telegram para eso, pero aquí hay dos cosas que quiero mencionar. Como dije, está el ISO, pero hay dos variables. Uno que pesa menos de 4 GB y otro que pesa más de 4 GB, ¿ok? Por ende, como lo anuncié en el primer video, todas las memorias USB tienen que estar formateadas en FAT32. Entonces, como ustedes saben, los archivos de más de 4 GB no se pueden pasar ese formato. ¡Muévete, cabezón! Por eso hay que cortar el juego ISO de más de 4 GB para que pueda caber, mientras que lo de menos se pasa solamente a la memoria sin ningún problema. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer esto por partes, ¿ok? Oye, despacio, cerebrito. Regresando a nuestra memoria, vamos al regalito y yo dejé una carpeta que es 3 regalo para subs, que ahora sí vamos a usarla. Aquí tenemos dos cosas, una que hice PlayStation 1 y otra que son PlayStation 2. Y obviamente aquí dejé también, pues, los enlaces para el teléfono para que puedan unirse, lo copian y lo pegan en su navegador y los va a llevar directamente a nuestro Telegram, que van a poder abrirlo, Telegram Desktop, y aquí ya está. No quiero explicar mucho porque es muy fácil. Ok. Bueno, pues aquí dejé yo uno, ok, un regalo para Play 1 Pops y uno de Play 2, que igual pesa menos, pesa 200 kilobytes. ¿Qué vamos a hacer? No pude poner otro más grande porque eso lo van a conseguir ustedes. Ok, vamos aquí a nuestra memoria, cómo la configuramos, y vamos a hacer lo siguiente primero, ok. Vamos a saber cómo hacer esto. Los Pops, obviamente, vamos a copiarlos a la carpeta que se llama con el mismo nombre, Pops, ok. Aquí yo dejé unos archivos que es para que funcione, de eso déjenos así, y vamos aquí a copiar el Pops, que no pesan casi sin nada, obviamente, y ya está. Todos los PUBs a la carpeta PUBs, los de Play 1. Y para los archivos que aquí dejé yo otro, un ISO, pero pues obviamente como vemos pesa 203 megabytes, vamos a copiarlo y este vamos a hacer en otra carpeta, en esta que se llama DVD, ok. Y no, en estos archivos yo puse unos juegos que pasé ahorita, pero es porque tenía memoria usada, pero aquí lo voy a poner igual, ok. Esos archivos que aparecen aquí, que no los aparecen ustedes en su memoria USB, obviamente. Ahorita vamos con la otra parte. Vamos a esperar que se pase esto. Y ahora lo que más nos importa, los juegos de más de 4 GB, que son los más chidos, obviamente, vamos a tener que partirlos como les conté. En este caso, vamos a nuestro regalo para ver lo que les dejé ahí. Ahora sí viene lo chido. Regresando a nuestro regalo, vamos otra vez a programas para PC. Y como vi, les dejé dos cosas. Vamos a ver primero el USB útil y a mostrar a la aplicación que dejé ahí. No hay problema, no pasa nada. Gracias al creador por esto. Continuamos y vamos a hacer lo siguiente. Mucha atención, ¿ok? Si ustedes ya tienen archivos descomprimidos en ISO, o sea, ¿saben a lo que me refiero? Los regalos. Si tienen ahí un regalito en ISO, vamos a darle aquí en archivo y vamos a darle aquí en crear juego desde ISO, ¿ok? Control J, igual si quieren. Entramos, vamos a buscar la carpeta donde las dejé, y en mi caso yo las dejé aquí en mi PC,
Y como pueden ver, yo ya los encontré, los que descargué. Aquí tengo muchísimos que yo descargué, pero ahorita quiero pasar uno muy importante, no sé, este, ¿ok? Ahora, en el destino, aquí vamos a buscar la carpeta o la memoria USB por su directorio. En este caso, yo tengo en la E, ¿ok? Directorio E. Y vamos a ponerlo aquí donde dice DVD, ¿ok? Y ya, puesto el directorio en la izquierda de los que consiguieron ustedes y al lado su memoria USB en la carpeta DVD, vamos a darle aquí en crear y se va a crear el archivo. Tarda, depende cuánto pese, se va a cortar todo. Vamos a darle unos momentos y ahí tienen que esperar a que esté listo y cortado el juego. Como lo mencioné, depende el que ustedes quieran conseguir, ahí está. Si no saben cuál es la contraseña del archivo y todo ese desmadre, en mi Instagram está en la descripción el regalo. Vean el primer video, ahí dejé el significado todo, ok. Si son nuevos en este canal y si son nuevos, suscríbanse, que quiero llegar a 100,000 suscriptores. Quiero otra placa de esas, ok. Espero ser tu amigo también ahí en Instagram para que veas lo que subo. Por favor, amigo, te chuparé el pene. Vamos a, creo que ya se pasó después de tanto tiempo. Vamos para allá. La magia de la edición, amigo. Bien, ya que se pasó esto, ya que tenemos aquí un juego, no tenemos problema. Le damos a la X y vamos a hacer lo siguiente, ¿ok? Vamos a regresar a la parte de atrás, aquí en OPL. Y aquí, en nuestra primera carpeta, vamos a entrar aquí en OPL Manager, ¿ok? Si la primera vez que lo abres, configúralo, no hay problema. Aquí ya me encontró unos juegos. Si pide actualización, ponle que no, sí, como tú quieras. Yo le voy a poner que no, no tengo tiempo para esto. Está bien. Y ya de ahí, en inicio, aquí van a estar los juegos. Aquí le hacen gestión de imágenes, descargar portada, portada, aquí este, el logo, si tú también quieres. El disco también, si quieres también, lo demás puede que sea muy importante. Y ya listo, aquí tenemos otro. Y luego de aquí, le damos aquí en gestión de imágenes, también en el que sea. En todos es igual, también se puede con todos, ¿ok? Quiero hacer todos, son muchos juegos. Dale aquí en operaciones, descargar imágenes. Y aquí vas a seleccionar los que tú quieras. En este caso yo no ocupo, le das aquí en comenzar. Y va a descargar todos los archivos para que sea bonito en tu OPL, ¿ok? Aquí pueden ver que aquí se ve, ya está listo, no hay problema de nada. Ya tienen las imágenes, tiene todo, aquí ya está listo. Si no te sale aquí el nombre, en caso que sea una imagen más grande, le das aquí en convertir, nombre de ISO, y luego le das aquí en convertir a nuevo formato, y ya, renombrar. Podemos quitar nuestra memoria USB sin ningún problema, y vamos a la Play 2 para configurar todo. Ya sabiendo las diferencias entre los sistemas de archivos, cómo poner carátulas y cómo cortarlos para cuando son archivos grandes, ya podemos pasar todo y meterlo en el OPL que instalamos en el primer video. Si no tienes el tuyo, sabes qué hacer en el primer video. Vamos a decir a Play 2. Listo, aquí ya estamos. Como dejamos configurada la PlayStation con todo lo que tenemos aquí. Si no sabes qué onda, ve el primer video, ya lo he hecho muchas veces. Y vamos a juegos de PlayStation, ¿ok? Le damos aquí a la X y nos va a cargar el OPL que configuramos en el video anterior. Y como pueden ver, aquí ya están los juegos. Este que pasamos aquí, que es de Play 1. Y aquí tenemos ya listos para jugar los juegos que pasamos a nuestra carpetita. Si no le salen, denle al botón Select para que actualice bien el sistema, en caso que no salgan, y todo lo demás ya está listo para salir, ok. Así es que nada más que hacer, ya tenemos las portadas y a disfrutar de los juegos. No les voy a enseñar nada por el copyright, pero ya sabemos cómo iniciar los juegos. Y es todo, amigos. Si les gustó el video, denle like, comenten si tienen alguna duda, vean los dos videos y tal vez haga más videos sobre la Play 2, uno nunca sabe. Denle like al video, comenten, síganme en Instagram y todas las dudas en los comentarios. Nos vemos en la otra y adiós. Disfruten de tu Play 2. ¡Uy! Adiós.